Muy bien, buenas tardes y bienvenidos a la segunda charla del Museo Interactivo Agua y Tierra, donde todo se aprende como jugando. El Museo de Agua y Tierra Interactivo, como ustedes lo saben, es una iniciativa de Alagia Anacocha y es un espacio entretenido que motiva a todos nosotros a experimentar y descubrir los diversos fenómenos que dieron vida a nuestro planeta, entre los cuales están el agua, la tierra y, por supuesto, los minerales. El día de hoy tenemos una charla muy importante. Esta charla es denominada La Jalca, Territorio Alto, Frío y Diverso de Cajamarca. Y para la apertura de este ansiado evento, vamos a dar pase a una de nuestras amigas más queridas, la directora ejecutiva de ALAC, Violeta Vigo. Adelante, Violeta. Buenas tardes con todos ustedes. En nombre del Museo Agua y Tierra Interactivo, iniciativa de Alagia Anacocha, les doy la bienvenida y agradezco su participación en nuestra segunda charla MAT, La Jalca, Territorio Alto, Frío y Diverso de Cajamarca. Hemos elegido este tema porque hoy día hay un gran desarrollo sobre la importancia del mantenimiento y la conservación de los recursos naturales, los mismos que nos proveen seguridad y bienestar, y muy acorde con los objetivos de la Asociación Los Andes de Cajamarca. Son las plantas, los animales, los suelos, el agua, de los cuales hay que conocer su diversidad, su distribución, sus patrones de manejo, los factores que ejercen presión sobre su estabilidad y sobre todo la calidad o deterioro, y el rol que estos juegan dentro de un ecosistema. Es sobre esto que vamos a escuchar al doctor Homero Bazán y los panelistas que lo acompañan. Muchas gracias. Gracias a ti, Violeta, de verdad, por permitirnos tener estos espacios, por estar con nosotros y sobre todo por todo el esfuerzo que le pones al desarrollo de Cajamarca a través de uno de los pilares más importantes, que es la educación y la transmisión de conocimientos. Bueno, como ya lo dijo Violeta y para no hacer esperar al público, en la tarde de hoy vamos a hablar de La Jalca, territorio alto y frío y diverso. Vamos a tener nosotros tres invitados de lujo, se los voy a presentar. El primero es el doctor Homero, que ya lo conocen, él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene un máster en ciencias ambientales con mención en manejo de la vida silvestre por la Universidad de Ophir de Estados Unidos, lleva 48 años en la docencia universitaria, invirtiendo en temas muy diversos como el desarrollo sostenible, impacto ambiental, gestión municipal. Es autor y coautor de más de 10 libros que ya han sido publicados y actualmente se desarrolla como asesor de alta dirección en gestión de la investigación y promoción cultural y también es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo. Bien, él es nuestro expositor y junto a él vamos a tener a dos comentaristas de lujo. La primera es una colega, amiga mía, la ingeniera Lucía Ortiz Escalante. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Cajamarca y ha obtenido un máster en Science en cultivos, suelos y ciencias ambientales en la Universidad de Arkansas. Actualmente, ella es profesora invitada en la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de Cajamarca y es investigadora en el Instituto Nacional Agrario de Cajamarca. Finalmente, voy a tener el honor de presentarlo y reencontrarme con un colega también, el ingeniero Jorge Santamaría Sánchez. El ingeniero Jorge es ingeniero ambiental colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, tiene estudios de posgrado y especialización en gestión ambiental y seguridad ocupacional de minería. Él cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector minero, con experiencia previa en Compañía de Minas Buenaventura, exactamente en el proyecto de remediación de residuos ambientales de Colquirrumi, y en Minera y Yanacocha lleva trabajando más de 10 años en el sector de medio ambiente, en las áreas de permisos, planeando, ejecutando, asesorando, controlando y supervisando
trabajos de manejo ambiental. Así es. Bueno, hablando un poco del tema de lo que es la jalca, en realidad poco o casi nada se sabe de los servicios ecosistémicos de una zona tan rica como es la jalca. Anteriormente, estas zonas eran consideradas zonas inhóspitas, donde vivía gente con muy bajos recursos y donde no se podía obtener muchos ingresos económicos. Esta idea, sin embargo, ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo y actualmente la Jalca se ha convertido en uno de los lugares donde existe mayor crecimiento y aprovechamiento de recursos naturales. Así, la Jalca nos lleva a un encuentro con nuestros ecosistemas y para conocer mucho más acerca de las bondades de la Jalca, vamos a invitar a nuestro amigo, el doctor Homero Bazán, para que nos pueda exponer este importante tema. Adelante, doctor Homero. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias Violeta, gracias Erika, Jorge, Lucía, Daisy, Arturo, que nos está apoyando en la parte técnica. Y gracias también por la invitación al Museo Agua y Tierra Interactivo, que fue y es una brillante iniciativa de la Asociación Los Andes de Cajamarca y Minera Yanacocha. Tiene miles de visitantes en su momento antes de la pandemia, visitantes presenciales. Y ahora también visitantes virtuales, ¿no? Lo cual yo felicito y reconozco este trabajo que viene haciendo el MAT, como cariñosamente lo llamamos, ¿no es cierto? Y bueno, vamos hoy día a presentar algunos aspectos de la Jalca, ¿no? Este ecosistema que le estamos llamando alto y frío del noroeste del país y precisamente que tiene su mayor extensión en nuestra región, en Cajamarca. Me voy a permitir entonces en este momento hacer una presentación a través de diapositivas para comprender mejor de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver un segundito. Hola. Si no es cierto, no sé, algo moví. Yo reconozco que soy un dinosaurio con estos temas de las tecnologías de información y comunicación. Si no aparece ahorita, a ver acá, por favor. Acá de nuevo. Ahí, ya, acá. Ya está, creo, sí, acá. Y luego voy a share, ¿no es cierto? Y lo voy a ampliar el tamaño un poquito. Ahí está, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, el tema lo hemos titulado La Jalca, el territorio alto, frío y diverso. Acabo de agregar acá, y diverso de la región Cajamarca, ¿no? Lo primero que quiero decir es que el Perú también es un país muy rico en recursos naturales. Tiene especies vegetales y animales, miles de especies realmente, tanto en ámbitos terrestres como acuáticos, ya sea marinos o continentales, sistemas genéticos derivados de esta riqueza vegetal y animal, una gran variedad de climas, diferentes regiones naturales, muchas zonas de vida y también etnias y manifestaciones culturales. Por eso se dice que el Perú es mega diverso. Y además, hay una cosa muy importante. Todos hemos escuchado la frase, vale un Perú. Cuando se refiere cualquier persona, desde hace décadas esta frase acuñada, cuando hay algo muy valioso, ¿no? Se dice, vale un Perú. Precisamente creo es por la riqueza que tiene en esta mega diversidad. Y Cajamarca también tiene variedad de recursos. Tiene seis regiones naturales de acuerdo a la clasificación de Pulgar y Vidal. Tiene la costa o Chala, tiene la Yunga Marítima, que es una zona que mira hacia el mar y está entre los 500 y 2.300 metros. La Yunga Fluvial, que mira más bien hacia la selva, que se llama también en nuestro medio ceja de montaña. También hasta los 2.300 metros, la zona quechua,
hasta los 3.500, la Jalca, que está sobre los 3.500, y la región de Selva Alta. Entonces, tiene también siete ecorregiones de acuerdo a la clasificación de Antonio Brack. Las regiones naturales son ocho y nosotros tenemos seis. Las ecorregiones de Antonio Brack son 11 y Cajamarca tiene siete: el páramo, Jalca, bosques andinos estacionales, bosques montanos de neblina, bosques secos del Marañón, bosques secos del Pacífico y desiertos. Tiene 24 zonas de vida según un sistema internacional que se llama Sistema de Holdrege. Hay 84 zonas de vida en el Perú y Cajamarca tiene prácticamente la cuarta parte de estas zonas de vida. Además, tiene 10 cuencas hidrográficas importantes, cuencas que van hacia ambos lados, ya sea hacia la Gran Cuenca del Pacífico o hacia la Gran Cuenca del Atlántico. Y en altitud, es curioso mencionar acá que Cajamarca varía desde los 250 metros sobre el nivel del mar. Es el cerro más pequeño que hay en nuestra región, se llama el Cerro Pitura. Cuando uno viaja a Chiclayo o a Trujillo, lo puede observar y tiene un aviso ahí, ¿no? Que es un cerro muy importante y una zona de visita turística también, que está en la provincia de Contumazá, en el límite ya con La Libertad. Y luego el cerro Rumi Rumi, a 4.496 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Cajamarca. Ese es el lugar más alto de toda la región de Cajamarca. Entonces, miren, acá hay un mapa de ecorregiones, perdón, de acuerdo, como hemos dicho, a la clasificación del doctor Antonio Brack, y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ecorregiones representadas de las 11 que clasifica el doctor Antonio Brack para todo el país. Las zonas de vida también, ¿no? Acá se ve, miren, en nuestra región, en nuestra zona, este es el páramo pluvial subalpino tropical. Como ya he indicado, Cajamarca tiene hasta 24 zonas de vida, de las 84 que hay en esta clasificación. Y también, miren, tiene, como hemos mencionado, importantes cuencas hidrográficas, ¿no? Tal vez la más importante y que va hacia la gran cuenca del Atlántico es la cuenca del Marañón, que viene desde la zona de Cajabamba y luego se dirige hacia el Amazonas y finalmente sus aguas van a terminar en el Océano Atlántico. También la cuenca del Chinchipe, lo mismo. Y otras cuencas importantes, la más conocida para nosotros es la cuenca del río Jequetepeque, que se va hacia el Océano Pacífico, también la cuenca del Saña y de otros ríos importantes que van hacia el Pacífico. Y Cajamarca es entonces un complejo sistema de regiones naturales, de ecorregiones, de zonas de vida, de características geológicas y de suelos muy importantes, de topografía diversa y una diversidad de climas también. Esto posibilita la existencia de variados ecosistemas y, por supuesto, diversidad de especies, de genes y también representaciones étnicas y culturales importantes. Podríamos decir también entonces que Cajamarca es una región biodiversa, megadiversa en biodiversidad. Y la Jalca le estamos llamando el territorio alto, frío y diverso de Cajamarca, que se encuentra en la parte nororiental de nuestro país, ¿no? Por sobre los 3.500 metros de altura. Es un lugar bastante reconocido por las cabeceras de agua, o esponjas de agua, o colchón de aguas, o aguas primigenias de quebradas y riachuelos que van a las cuencas orientales y a las cuencas occidentales. Y nosotros hemos estudiado la Jalca por muchos años. Yo debo rendir un homenaje acá a un gran botánico, a un gran científico, el doctor Isidoro Sánchez Vega, a quien le hemos acompañado muchísimas veces en nuestras excursiones a este territorio de la Jalca. Y él ha estudiado también muchísimo este tema. Y lo que les estoy exponiendo es producto también de algunas publicaciones, ¿no? Una publicación importante sobre este territorio alto y frío fue el libro La Jalca de Oro,
En 1998 se publicó este libro en base a un estudio que hicimos de un poco más de un año en esta zona y fue publicado por Minera de Yanacocha y se llamó Biodiversidad, Medio Ambiente y Minería en la Sierra de Cajamarca. También otro libro publicado en el 2006, La Jalca, mucho más amplio que el anterior, le llamamos El Ecosistema Frío del Noroeste Peruano, Fundamentos Biológicos y Ecológicos. Como autor principal también el doctor Isidoro Sánchez Vega, Manuel Cabanillas, Alfonso Miranda, Wilfredo Poma, especialista en suelos, Giefar Díaz Navarro, también especialista en suelos, Francisca Terrones, especialista en microbiología de suelos, y el que habla, que fue también el editor de este libro conjuntamente con Mónica Duarte. Y también yo publiqué un artículo en este boletín, miren que tiene más de 40 años, muy prestigiado el Boletín de Lima, que se llamó La Jalca, el territorio alto y frío de Cajamarca. Fue una edición de homenaje de este boletín hacia Cajamarca, por eso en la carátula aparece nuestra patrona y señora protectora de Cajamarca, la Virgen de los Dolores. Y ahí, bueno, hubieron varios artículos exclusivamente referidos a Cajamarca. Algunas condiciones y singularidades generales de la Jalca. Tiene una alta precipitación pluvial, es decir, tiene en promedio por año llueve más de 1.000 mililitros. Eso quiere decir que llueve 1 mililitro por cada metro cuadrado. Tiene temperaturas bajas, menores a 10 grados al amanecer y mayores a 10 grados al mediodía. Su topografía es variada, dientes suaves a moderadas, que contiene pastizales, afloramientos rocosos con menos cantidad de suelo y en las partes bajas lomadas, pequeñas planicies y zonas de humedales y cuerpos de agua también. Acá hay algunas tomas de algunos paisajes de esta jalca. Acá tenemos un chocho silvestre y acá una gaviota andina. Claro, estos datos de dónde se obtienen. De las estaciones climatológicas. Por ejemplo, estoy seguro que Yanacocha tiene varios puntos en donde controla el clima en esta zona de trabajo. Entonces, tenemos acá algunos datos que nos dicen, por ejemplo, que la temperatura máxima en promedio es de 12.4 grados, la mínima es de 3.1, el promedio en general es 7.7, la precipitación, bueno, acá hay un promedio de 899, pero luego vamos a ver que es mucho más en algunas zonas, llueven 168 días al año y hay una humedad máxima de 91% y mínima de 48%. Acá, por ejemplo, en tres estaciones, Umbemayo, La Shoglia y Guanico, hay precipitaciones hasta 1.438 milímetros por año. Y bueno, la variación de temperatura y también la humedad. Algunas singularidades es entonces que tiene un clima frío, afrígido. Tiene una alta humedad. Se mantiene mucho el agua en estos territorios. Y casi siempre está húmedo este territorio de la Jalca. Los suelos son de color oscuro, con alto contenido de materia orgánica y un pH ácido. Tiene una alta diversidad vegetal, gramíneas, herbáceas, arbustos, pocos árboles y una importante diversidad de vertebrados. Acá hay un mapa, miren, de la ubicación de la Jalca, que el INRENA nos menciona que tiene 430 mil hectáreas. Acá le faltó un cerito, disculpen, ¿no? Perdón. Y está en la región SUNY, de acuerdo a Pulgar y Vidal, y en la región Puna, de acuerdo a Braca. Pero la Jalca tiene mayor humedad y mayor cobertura vegetal. Aprecien, miren acá, que en el mapa se ve que efectivamente hay parte de la Jalca en La Libertad, parte también en Amazonas, parte en la zona del departamento de Piura, pero acá ya le llaman páramo en Piura, ¿no? Pero según el doctor Isidoro Sánchez Vega, todo este mapa que él elaboró corresponde a la Jalca y mayormente la extensión de la Jalca, por eso decimos que se podría calificar como un territorio cajamarquino propio, está en la región de Cajamarca.
y está al sur de una depresión que se llama Huancabamba, acá, en este mapa también, miren, al sur está la mayor parte de la Jalca. Esta es una depresión del río Huancabamba a 800 metros, por eso se llama depresión, y con algunos pocos espacios en Piura, en Amazonas, y también en La Libertad en forma importante, ¿no? Y está al oeste la Jalca del río Marañón. Y tiene cuatro zonas de vida: bosque húmedo montano tropical, de 3.100 a 3.250 metros, bosque muy húmedo montano tropical, de 3.250 a 3.600 metros, páramo muy húmedo subalpino, de 3.600 a 3.950, y páramo pluvial subalpino tropical, que es la mayor extensión, más de 3.950 metros. Acá van, ustedes me van a decir, pero si primero dijiste que es la Jalca a una altura mayor de 3.500 metros. Lo que pasa es que algunos consideran que viene a partir de los 3.000 metros, pero de acuerdo también a mi maestro y mentor, el doctor Isidoro Sánchez Vega, más bien a estas zonas por debajo de 3.500 y sobre los 3.000 metros se les debe llamar quechua alta. Los hábitats: hay humedales, suelos permanentemente húmedos, hay planicies y lomadas con mayor cobertura vegetal de pastizales o gramíneas, hay afloramientos rocosos o roquedales, hay cuerpos de agua, quebradas y riachuelos someros, y algunas lagunas más amplias y profundas también. Y plantaciones forestales con árboles nativos, como el quinoa y el quichuar, y especies introducidas como el pino. Acá hay un pequeño esquema de los hábitats en la Jalca, ¿no? La laguna, las lomadas, los humedales, los afloramientos rocosos, las quebradas, las planicies, etc. Y acá hay algunas fotos del quichuar, por ejemplo, el género Buthleya, el quinoa, el género Culilepis, y algunas plantaciones de pino que nosotros conocemos mucho cuando viajamos también y vemos y apreciamos por estos territorios, ¿no? El ejemplo más clásico que tiene también zona de quechua es la cooperativa Atahualpa Jerusalén, que tiene, hasta donde se conoce, 12.000 o más hectáreas de pinos de siete especies diferentes. Es decir, han encontrado un hábitat que permite su crecimiento y desarrollo. Y los suelos en general no son aptos para agricultura, si bien es cierto que se cultivan algunos cultivos andinos. El 65% son pastos naturales y el 32% son afloramientos rocosos. Y por su uso potencial, el 20% es vocación para pastoreo y el 13% vocación forestal. Y por supuesto, tiene una gran vocación estas alturas, estas jalcas, para las actividades extractivas como la minería metálica. Y la biodiversidad, miren, cuando cruzamos estos territorios, uno piensa que solo son inmensos pajonales con algunos arbustos y que, aparte de avistar algunas aves ocasionalmente, hay un continuum de lo que nosotros llamamos el ichu o paja gualte acá en Cajamarca. Pero no es así, ¿no? Hay hasta 300 especies vegetales silvestres, un poco más de repente ahora, porque cada vez se estudia más y se registran más especies. Y nosotros hemos registrado también hasta 80 especies de diferentes vertebrados. La diversidad vegetal: hay vegetación herbácea de amplia distribución que tipifican al ecosistema y que ocupan hábitats de laderas, lomadas, planicies y afloramientos rocosos también. Hay vegetación arbustiva, especialmente en los afloramientos rocosos, vegetación achaparrada, que crecen por debajo de las herbáceas, como musgos y líquenes, de tallo corto y adosados al suelo. Hay vegetación arbórea, pocos árboles nativos y también introducidos, y también hay una flora acuática específica, en lagunas, en quebradas y en riachuelos. Acá, por ejemplo, miren, tenemos una clasificación de las especies que se encuentran hasta el año 2006, en que se publicó este segundo libro sobre la Jalca. Había 296 especies registradas en diferentes clases vegetales. El mayor número está en las angiospermas, que son las plantas con flores. Acá tenemos una foto de lupinus SP, chocho silvestre, una foto de castilleja muy bonita, una planta
muy apreciada en esta zona por su belleza. Tenemos acá también un pequeño esquema de una estratificación de una comunidad vegetal donde se mencionan varias especies que caracterizan a los afloramientos rocosos, a las lagunas, a las zonas pantanosas y a las lomadas y planicies. Y en lo que se refiere a la diversidad animal o faunística, se caracteriza por lo siguiente. Hay diferentes especies de invertebrados y vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y batracios. Las especies más diversas son las aves, en los pajonales y en los afloramientos rocosos. Luego los mamíferos, mayormente en afloramientos rocosos y menos en pajonales. Los reptiles, que son muy pocos, hemos identificado dos o tres especies nomás. Los batracios, que había unas cinco especies en lugares de mayor humedad. Los reptiles debajo de las piedras. Y hay ausencia o muy escasa presencia de peces nativos. Probablemente hay dos o tres tipos de lo que nosotros llamamos vulgarmente lifes. Tenemos acá también una representación esquemática de comunidades animales silvestres. Por ejemplo, en afloramientos rocosos, el aguilucho, la vizcacha, el zorro andino, la cargacha, es un ave muy conocida, un carpintero. En las lagunas, el zambullidor, el pato jergón y la gaviota andina. Y en las lomadas y planicies, el lic-lic, que no se aprecia acá en el esquema, creo, si lo están apreciando ustedes. Tenemos también el cuy silvestre, que es una especie que sirve incluso para alimentación a los pobladores de estas zonas, ¿no? Y tenemos acá algunas fotos, ¿no? Del puma, león americano, un venado de cola blanca, la vizcacha, que es típica. Y las aves, ¿no es cierto? Un gavilán acanalado, la cargacha, que es típica, la china linda, que es muy típica, y también se afirma que muchos habitantes de la zona de la Jalca lo consumen y a veces lo venden como caldo de gallina, ¿no? A los que pasan por estas zonas. La gaviota andina, una ave hermosísima que es el lic-lic o lique-lique, un pato rojo que tiene el pico azul, ¿no? Es muy bonito, es muy distintivo de estas zonas. Bueno, una especie de lagartija, una especie de ranita, especie que está amenazada, de paso menciono esta, y una foto de una trucha que es una especie introducida y que se presenta en varios sitios de la Jalca. Por ejemplo, en la zona baja de Coimolache hay gran cantidad de truchas, al punto que muchísima gente que va ahí de pesca los captura con piedras, golpeándolos cuando pasan por aguas someras, les golpea con una piedra y empiezan a agarrar y traen costales de truchas, ¿no? También hay especies medicinales. He buscado un estudio del ingeniero Seminario Cuña, que es un hábitat propicio también desde muchos siglos, seguramente, y los curanderos acuden a la Jalca en busca de varias especies medicinales. Tenemos acá una foto de la carqueja, que se dice que es para afecciones hepáticas. El amaro, que es una planta que se sigue estudiando porque esta planta tendría algún efecto en el tratamiento de la fasciolasis, o sea, de la alicuya, que es un parasitismo hiperendémico en Cajamarca que destruye totalmente y afecta casi al 100% del ganado vacuno, ovino y animales menores también, ¿no? Y la valeriana, que es muy conocida, contra los nervios, como decimos en Cajamarca, y también a los que no podían dormir, ¿no? Que ese es mi caso, por ejemplo, pero nunca he tomado valeriana, ¿no? Acá hay de este trabajo de Seminario Cuña algunas especies identificadas acá de plantas medicinales de acuerdo a su ubicación en lomadas, afloramientos rocosos, planicies, riberas, quebradas y manantiales, bofedales, zonas muy húmedas, riberas de laguna, laderas y bancos. A manera de conclusión, entonces, mire, a las personas que habitaban en la Jalca, yo he escuchado eso de niño, ahora creo que ya no, les denominaban indios jalqueños y peor aún, peyorativamente, patas rajadas, ¿no? Porque por el frío, por el clima, ¿no? Por el uso de llantes o descalzos, efectivamente los pies los tenían rajados, ¿no es cierto? Pero ahora miren cómo ha aumentado el minifundio.
la repartición de piedras en las partes más bajas, ¿no? En la región Quechua Alta, en la región Quechua Baja, gran cantidad de gente ha ido ascendiendo hacia la Jalca y ha generado un mayor desarrollo económico y social, ¿no? Hay importantes mercados locales derivados de actividades agropecuarias y gran venta de productos lácteos en estas zonas también. Hay algunos mercados muy importantes que, según conocía, mueven, por ejemplo, en Chanta Alta hasta 1 millón de soles por cada mercado. Este territorio jalqueño, digamos que es un territorio cajacho, muy propio de Cajamarca, tiene grandes potencialidades, siendo seguramente la más importante las poblaciones humanas, que viven y se desarrollan a pesar de las difíciles condiciones de altura y de frío en esta zona. Hay que buscar cómo se hace un aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos, pastizales, cuerpos de agua, cultivos andinos, ganadería, forestación, reforestación, minería, por supuesto, en base al diálogo, la concertación y la participación. Acá tenemos algunas fotos, miren, ¿no? De actividades humanas en esta zona, ¿no? Ganadería ovina y vacuna principalmente. También se están introduciendo auquéneos, por supuesto, el aprovechamiento de pastos naturales. Y acá unas niñas frente a la Laguna Perol recogiendo unas flores que son el futuro siempre de cualquier comunidad humana. Y finalmente termino con esto, miren. Es un poema a la Jalca del poeta Manuel Ibáñez Rosas, liberteño, trujillano, pero que radicó muchísimos años en Cajamarca y él se consideraba más cajamarquino que trujillano, es muy conocido. Y él dice lo siguiente, miren, sobre la Jalca. Bella, triste, dulce, amarga, ruda, intensa, extendida, alta y apacible es la Jalca, deshabitada altitud respetuosa, pero ascendida de muchedumbre. Aquí el minero, el pastor, el gato montés, el cuy silvestre, el cuy salvaje, perdón, el campesino y sus pantorrillas, el maestro y su voz de luz en tanta luz. El viajero que cruza cordilleras. Aquí es la Jalca. Y bueno, menciono acá algunas referencias, porque soy un poco académico, ¿no es cierto?, de dónde he sacado la información. Y también menciono, por supuesto, que la mayor parte de fotografías que estoy presentando acá y que están contenidos en estos dos libros, La Jalca de Oro y La Jalca, el territorio alto y frío de Cajamarca, han sido hechas por un gran fotógrafo naturalista, nuestro amigo Heinz Plenge Sánchez, que también es un naturalista y es promotor de una zona de conservación en Lambayeque que se llama Chaparrí, que es muy visitada. Y bueno, también le rendimos homenaje a él, ¿no? Muchísimas gracias por su atención a todos los que nos están viendo y escuchando. Creo que estaba en el tiempo. Muchísimas gracias a usted, doctor Homero. Siempre es un placer poder escucharlo y poder aprender de usted cosas tan importantes como, por ejemplo, este tema que es la Jalca, ¿no? Como usted bien lo ha dicho anteriormente, pues se discriminaba mucho a la gente que vivía en la Jalca, pero ahora usted nos ha compartido muchas características y muchas riquezas que contiene este piso altitudinal. Como usted bien nos lo ha mencionado, ¿no? Hoy por hoy hay mucha gente que, por lo que nos comenta por este minifundio, está yendo a vivir a la Jalca y se está viendo que cada vez cobra más importancia todos estos servicios que nos puede proporcionar este lugar tan maravilloso como es la Jalca. Bien, para que nos comente un poquito más acerca de estos comentarios acerca de la Jalca, vamos a invitar a mi colega Lucía Escalante para que nos comente también un poquito más acerca de estos servicios ecosistémicos. Y después de que el ingeniero Santa María también nos comente algo más, voy invitando también a los que nos están escuchando para que puedan hacer sus preguntas, para que nos puedan compartir qué es lo que piensan, qué es lo que quisieran saber y así poder hacer esta conversación mucho más interactiva. Bueno, pues vamos a dar pase entonces a la ingeniera Lucía Escalante, profesora de la Universidad Nacional de Cajamarca, para que nos comparta más acerca de los servicios ecosistémicos que nos puede brindar la Jalca. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Daisy. A ver, estoy.
Muchas gracias, Daisy. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado y también a los que se están por conectar, por sumar a esta importante presentación de hoy. Agradecer también al Museo Interactivo de Agua y Tierra por la invitación y reconocer y felicitar todos los esfuerzos que la Asociación Los Andes de Cajamarca y Yanacocha vienen realizando para promover el desarrollo sostenible de nuestra Cajamarca y el país. Hemos escuchado las palabras del doctor Homero, la presentación, y bueno, yo quiero mencionar, ¿no? ¿Qué significa la palabra Jalca? Jalca es una palabra quechua que significa salvaje, silvestre, desierto. Pero hemos visto, ¿no? Que no es desierto como en español se traduciría del quechua. Hemos visto que es una zona muy rica, muy biodiversa, con diferentes pisos ecológicos, con un clima que varía, con zonas rocosas, con zonas apropiadas para pastos, con zonas en donde, mínimas zonas donde se puede realizar agricultura y una riqueza, ¿no?, de minerales que ya todos conocemos. Entonces, hemos visto que la Jalca tiene especies de plantas tanto nativas, mencionó el ingeniero Homero, plantas dentro de estas plantas medicinales, plantas arbustivas, plantas incluso introducidas como el pino, ¿no? Que mencionó la zona de Porcón, que es muy conocida. También animales que viven en estas zonas permanentemente, animales nativos como el cuyandino, el zorro andino, las vizcachas, diferentes tipos de pato. Pero también esta zona de la Jalca es un lugar de paso, es un lugar que alberga algún tipo de animales, especialmente aves que migran del hemisferio norte hacia el hemisferio sur y encuentran, ¿no?, una parada quizás en las lagunas. La mayoría vienen y tienen que alimentarse. Entonces, es muy rico, ¿no?, este espacio por la cantidad de animales, la cantidad de aves que alberga. También se mencionó, ¿no?, algunas plantas medicinales como son la valeriana, que mi mamá, ¿no?, muchas personas que yo conozco lo usan para poder descansar, para poder dormir. Y aparte de todo esto, ¿no?, de la riqueza de flora y fauna que se tiene, la Jalca, los suelos, estos ecosistemas presentan algunos servicios ecosistémicos como son, uno, la captura del carbono. Segundo, la protección de la biodiversidad, en la cual el doctor Homero se ha explayado y nos ha explicado muy bien, la protección del recurso hídrico, porque hay lagunas bofedales que almacenan agua, y la belleza escénica. Yo en el transcurso que voy de Selendín a Cajamarca o a veces a Chachapoyas, ¿no?, es muy bonito ver los pasajes de la Jalca. Hay flores, los pastizales, incluso formaciones rocosas, ¿no? En Cajamarca tenemos el Cundemayo. Aquí en Selendín tenemos en la zona de Guazmín, ¿no?, unos bosques rocosos que son una belleza escénica. Entonces, estos son algunos servicios ambientales que la Jalca nos brinda. Voy a comentar yo principalmente sobre un punto que me llama mucho la atención, ¿no?, que es la fijación del carbono en el suelo. Entonces, ¿cómo es que el suelo fija el carbono? ¿Cómo es este carbono se almacena en el suelo y de dónde proviene? Sabemos que el carbono que se fija en el suelo proviene de la materia orgánica. ¿Y qué cosas tienen materia orgánica? Son principalmente las plantas. Las plantas en su composición tienen mayor del 60-70% de agua, lo resto es carbono, nitrógeno. Entonces, este carbono se almacena en el suelo. ¿Y por qué me dirán es que este carbono se mantiene en el suelo? Porque las mismas condiciones climáticas, como el doctor Homero lo mencionó, ¿no?, la Jalca son zonas frías, son zonas muy húmedas, ¿qué hacen, no?, que la descomposición que se realiza mediante los microorganismos sea muy lenta. Los microorganismos necesitan entre 18 a 22 grados centígrados, ¿no?, en promedio para poder vivir, para poder realizar sus funciones fisiológicas, pero a estas alturas, ¿no?, los microorganismos son limitados. Entonces, este carbono se mantiene en el suelo, porque no hay los microorganismos que lo van a descomponer. Y como los microorganismos son seres vivos, al igual que nosotros, ellos, ¿no?, consumen la materia orgánica y ellos emiten CO2 a la atmósfera. Entonces, por eso que estas zonas, estos suelos de la Jalca
son suelos que ayudan, ¿no?, a conservar el carbono en el suelo en forma de materia orgánica y también por la misma humedad. Los microorganismos son seres aeróbicos que necesitan aire para poder vivir y continuar con sus procesos metabólicos. Pero en estos suelos que son muy húmedos, vimos, el doctor explicó que hay zonas donde llueve más de 1000 milímetros al año. Entonces son suelos que están saturados con agua. Entonces la mucha humedad del suelo más las temperaturas frías ayudan a conservar este carbón en el suelo. Entonces vemos, ¿no?, que conservando estos suelos en algunas zonas de Cajamarca puede ayudar, ¿no?, a capturar grandes cantidades de carbono. Un estudio realizado por una ingeniera de la Universidad Privada del Norte ha encontrado, ¿no?, que los suelos de las turberas del Alto Perú almacenan un promedio de 417 megagramos de carbono por hectárea. Entonces son cantidades muy grandes. Entonces, ¿cuán importante es, no? Y bueno, hablando de los otros servicios ambientales, como la protección del recurso hídrico, tenemos muchas lagunas, bofedales, manantiales, ¿no?, que filtran en zonas más bajas, y también con los esfuerzos que viene realizando ALAC, ¿no?, por conservar algunas zonas, por construir, he visto, reservorios. Entonces se está manteniendo el recurso hídrico. Voy a finalizar diciendo unas breves palabras, que a nivel mundial instituciones públicas y privadas están buscando propuestas que disminuyan la generación de los gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Entonces, ¿por qué no miramos al suelo? Ya que es este ecosistema el que contiene la mayor cantidad de carbono en nuestro planeta. Gracias. Gracias a ti, Lucía, por esta intervención. A mí también me apasiona mucho este tema de la captura de carbono. Definitivamente creo que Cajamarca tiene un gran potencial para poder aprovechar justamente este tema de bonos de carbono. Quizás más adelante podamos, no sé, establecer una relación de cómo justamente gestionar estos bonos de carbono en algunos lugares, como ya lo decía pues el doctor Homero con el tema de la cooperativa Sáenz Atahualpa, que es tan conocida, y pues hace muchos años hicieron proyectos de reforestación, donde en Cajamarca tenemos muchísimas hectáreas, pues, que tienen pinos, que tienen eucaliptos, y ojalá que se pueda gestionar una propuesta para que se pueda hacer también este tema de captura por bonos de carbono, ¿no? Bien. Como decíamos, la Jalca es un área inmensamente interesante, no solamente por sus servicios sistémicos, sino también porque hoy por hoy nos proporciona recursos, no solo para Cajamarca, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Uno de estos recursos justamente son los minerales que existen en estas zonas de la Jalca, y para eso el día de hoy tenemos a mi amigo, el ingeniero Jorge Santamaría, que nos va a hablar justamente de cómo es este tema de los minerales en la Jalca y cómo a partir de estas actividades extractivas, como es la minería, también se hace un cuidado responsable de estos minerales teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Daisy. Sí me escucha, copia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a la Asociación Los Andes de Cajamarca, a través del Museo Interactivo de Agua y Tierra, por la invitación. Bueno, ya el doctor Homero, la ingeniera Escalante, han precisado muchos datos interesantes de la Jalca. Sí, es correcto, ¿no? Nosotros desarrollamos una actividad económica justo en la Jalca. Entonces, podemos ver día a día todo lo, no solamente el tema escénico, que realmente es impresionante, impresionante ver cómo la naturaleza es tan sabia de acomodar todo, sino también poder gestionar adecuadamente eso a través de una actividad económica tan importante para la economía del país y de la región como es la minería. Algunos datos que quisiera precisar. Bueno, yo estuve revisando un poco la Estrategia Regional de Biodiversidad del Gobierno Regional. Y, por ejemplo, decían que en la Jalca, en toda la región Cajamarca, ocupa algo de 314 mil hectáreas. Entonces, Yanacocha desarrolla sus actividades en parte Jalca mayormente y parte Puna, ¿no?, un pequeño porcentaje, y nuestra área es aproximadamente 4.800 hectáreas. Entonces, estamos diciendo con estos datos de que Yanacocha ocupa aproximadamente el 1.5% de un ecosistema importante como la Jalca, de una ecorregión. Entonces, el gobierno regional, bueno, son datos un poco antiguos del 2019, mencionaba de que el 65% de estas jalcas están inalterada, por decirlo así,
y el 35% está intervenida. Entonces, si Yanacocha ocupa 1.5, ¿qué pasó con el otro 33.5%? Que si es el del año 2009, o sea, a la fecha ya debe ser ese porcentaje mucho mayor. Entonces, justamente hay otras actividades que son muy críticas y que a veces no somos conscientes de que como humanos tenemos impactos a veces que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, algunas cosas importantes que he podido ver y que vemos mucho es la quema de pastos. En época seca, cuando no llueve, o sea, es terrible ver cómo se queman todos los cerros del alrededor de la ciudad de Cajamarca. Yo vivo en la ciudad de Cajamarca y se puede ver todo alrededor cómo se queman los cerros. Entonces, es una destrucción tan fuerte que se hace a la naturaleza, que barre con todo. O sea, no solamente es quemar el pasto que es seco que está por ahí, sino es barrer con toda la fauna que está ahí y que puede aprovechar estos espacios. Otro, por ejemplo, es el tema de introducción de especies invasivas, especies exóticas, ¿no? Por ejemplo, el pino es una especie que se ha introducido y se ha acomodado muy bien acá. La trucha, ¿no? La trucha es una especie que económicamente muy interesante, pero también distorsiona ciertos parámetros de la calidad del agua, ¿no? Y bueno, pues ni qué hablar de los residuos, de los desagües, de muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta cuando desarrollamos alguna actividad. Entonces, incluso el sobrepastoreo, ¿no? Que es una actividad que pensamos es tan sana, pero no es correcto. O sea, introducir un montón de vacas a un área pequeña genera también problemas, ¿no? Genera desplazamiento de muchas especies. Entonces, sobre esa premisa, no vamos a negar que la actividad minera también tiene impactos, ¿no? Como cualquier actividad humana, tiene muchos impactos de distinta naturaleza, y justo por eso es que nosotros preparamos y gestionamos ante una autoridad ambiental minera lo que son los famosos estudios de impacto ambiental. Y estos estudios de impacto ambiental miden el potencial de tu impacto, ¿no? Qué tan fuerte es tu impacto, qué tan largo es tu impacto, qué tanto recala en distintos variables ambientales como el agua, el aire, el suelo, incluso las comunidades, las poblaciones. Y también planteamos acciones, compensaciones, mitigación, remediación, una serie de actividades que puedan gestionar, nos permitan gestionar esos impactos. Entonces, ¿cómo desarrollar actividades en un área tan compleja como una Jalca? Donde pensamos, pues, de que hay ciertas restricciones climáticas, como bien explicó el doctor Romero, ¿no? Y cómo desarrollamos otras cosas, ¿no? Que nos pueden alterar, ¿no? Entonces, ahí viene, pues, cómo mitigamos eso, cómo hacemos eso. Entonces, hay muchas cosas que es importante precisar, por ejemplo, el tema de la cosecha del agua. Es importantísimo. Cajamarca no le falta agua, no sobra el agua. Lo que no tenemos es cómo manejarla adecuadamente. Entonces, Yanacocha tiene, pues, mucha infraestructura de gestión, ha aportado mucho a las comunidades con los reservorios familiares, los reservorios, los diques, etcétera, que nos permiten regular ese el agua, ¿no? Cómo controlar la calidad del agua. Es también tan importante, ¿no? O sea, no solamente cuánta agua tenemos, sino en qué estado está esa agua, ¿no? ¿Cómo se recibe aguas abajo esa agua, ¿no? Entonces, eso también es importante, por eso tenemos monitoreos ambientales, ¿no? Hacemos seguimiento, tenemos convenios participativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Comoca, tenemos convenios con SEDACAJ para poder medir cómo está el agua, ¿no? Cómo está la cantidad y la calidad del agua que sale de nuestra operación aguas abajo, ¿no? Hay que entender que Cajamarca, la ciudad de Cajamarca, es un usuario de aguas abajo de Yanacocha, ¿no? Del área que ocupa Yanacocha. Y también pasado, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa después, ¿no? O sea, la mina no va a durar eternamente. ¿Qué va a pasar después? Nosotros también tenemos que presentar un plan de cierre. O sea, son obligaciones legales. La autoridad ambiental en el país es la OEFA, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Entonces, ellos fiscalizan eso. Oye, dice, tú pusiste esto en tu estudio de impacto ambiental. A ver, vamos a ver cómo está, ¿no? Tu proyecto avanza, ¿no? Extraer los minerales. Ahora, ¿qué vas a hacer para recuperar el ambiente que ya disturbaste, ¿no? ¿Cómo lo vas a manejar? Entonces, si nosotros en el cierre de minas hemos tenido muchos años de investigación y el cierre de minas nos ha permitido recrear esos hábitats, ¿no? Si bien es cierto, no, nada es igual, pues, como un cerro natural, no, tampoco vamos a negar eso, nada es igual como una laguna, pero eso nos ha permitido poder estudiar y ver de qué manera podemos devolver al ambiente a su estado anterior, dentro de lo posible, dentro de la limitante técnica científica que se maneja, ¿no? O sea, no somos omnipotentes para dejar todo como anteriormente estaba, ¿no? O sea, pero hacemos el esfuerzo. Entonces, y tampoco vamos a dejar de valorar, por ejemplo, lo que mencionó el ingeniero Escalante, los servicios ecosistémicos, ¿no? Es muy importante conocer eso.
Pero ¿cómo lo conocemos? O sea, el doctor Homero ha investigado muchos años, yo he leído mucha información de él, del doctor Jeffar, del doctor, bueno, que ya no está con nosotros, Isidoro, y han hecho muchos estudios. Entonces, la minería también aporta de eso. En los estudios de impacto ambiental hay una sección que se llama estudios de línea base. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de lo que hay si no investigamos? Entonces, veamos esas oportunidades, ¿no? Hay muchas cosas, sí, bueno, para terminar, es muy tenso, extenso el tema, pero hay muchas cosas que podemos aprender, ¿no? Falta mucha investigación, hay tantas especies tan útiles para la ciencia de distintas maneras que no conocemos. Entonces hay que tratar de ver esas oportunidades, ¿no? Y Yanacocha ha financiado muchos estudios, muchas tesis, como el doctor Romero mostró, hay mucha investigación, hay mucho por aprender, hay mucho por investigar y no podemos cerrarnos solo a una actividad. Sí, y sin pensar que la basurita que boté en la calle no va a generar nada en el medio ambiente. Gracias. Gracias a ti, Jorge, por darnos estas apreciaciones, por compartir exactamente cómo es que desde Yanacocha y desde el marco legal también se hacen algunas acciones para justamente prevenir y promover que estos recursos y estos temas sistémicos se puedan preservar en la Jalca, donde se pueden hacer este tipo de actividades. Bien, tenemos de verdad bastantes comentarios. Parece que nuestra fanpage está llena. Vamos a tener tiempo para leer solo alguno de ellos. Por ejemplo, José Maguiña nos dice, muy interesante, efectivamente hay que aprovechar racionalmente estas JAL, lo que incluye orientar, educar y controlar la actividad humana con un enfoque social de beneficio mutuo, el enfoque territorial del desarrollo y el manejo sostenible de las cuencas. Gracias y felicitaciones. También tenemos a Jaime Chamán Linares, nos dice, mi reconocimiento a Homero Bazán como estudioso de la ecodiversidad de Cajamarca, en especial de la Jalca, espacio que recorrí y tuve algunas experiencias de supervivencia. ¿Podría responder, esto va dirigido para el doctor Bazán, si la Jalca es rica y un colchón de agua, qué pasa que hace muchos años en la ciudad de Cajamarca el agua escasea y se racionaliza lo poco con lo que se abastece? ¿Acaso la riqueza acuífera se ha vuelto propia, es por un tema de aguas? ¿Nos podría explicar justamente, bueno, en resumen, la pregunta sería, doctor Homero, ¿por qué si es que hay tanta agua en la ciudad de Cajamarca no hay esa cantidad de la que se maneja? También tenemos, termino las preguntas y ahí vamos a responder cada una. Dice Mesías Burga Terrillo, interesante, sugiero el aprovechamiento racional, planificando el almacenamiento de agua de lluvias en las microcuencas de la Jalca de Cajamarca para su aprovechamiento en los meses de estiaje en el desarrollo del departamento. Andrés Castro nos dice, felicitaciones al doctor Homero Bazán, efectivamente hay secuestro de carbono en la Jalca, pero actualmente hay miles de hectáreas que se están disturbando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y finalmente tendríamos también una pregunta para el ingeniero Jorge Santamaría, ¿cómo se está haciendo el cuidado del agua desde Yanacocha? Entonces, tendríamos tres preguntas, se las repito. La primera va con el tema del agua, que es para el doctor Homero Bazán. La pregunta sería, ¿por qué se tanta agua en la Jalca, se escasea en Cajamarca? Y la otra pregunta sería también para el ingeniero Santamaría, ¿cuál es el manejo del agua en Yanacocha para preservar esta cantidad de agua? Adelante, doctor Homero. Sí, bueno, en primer lugar agradezco las preguntas. Una proviene precisamente de José Maguiña, que está en Santa Cruz, Bolivia, es mi compañero de promoción de secundaria, y Jaime Chabán también, perdón. Y también de Jaime Chabán, Linares, cajamarquinos, ambos, y compañeros de promoción de San Ramón. Jaime Chabán está en Lima o a veces en Canadá también. Gracias por escucharnos. Yo creo que lo que pasa es que la población ha crecido tremendamente, ¿no? Precisamente una de las causas de ese crecimiento fue la gran minería ya en Cajamarca, ¿no? En la provincia de Cajamarca, porque conocíamos de la gran minería en Hualgayoc, por ejemplo, de muchísimos años, de más de 100 y pico de años, pero la población ha crecido muchísimo en unos 35 años, ¿no? Si había a mitad de los años 90 unos 80 mil habitantes y ahora hay más o menos 250 mil habitantes. Y la ciudad ha crecido de unas, no sé, 800 hectáreas,
de extensión a unas 2.500 hectáreas. Entonces, eso implica pues que hay que proveer de más recursos de agua. Y eso, claro, depende de las organizaciones públicas, ¿no? Porque es un bien público que lo manejan las entidades públicas y tienen que ir mejorando la infraestructura. Con el apoyo, obviamente, también de la empresa privada, debemos recordar que el año pasado se inauguraron y se pusieron en funcionamiento dos plantas de tratamiento de agua potable que aumentaron el caudal para la ciudad de Cajamarca a 120 litros por segundo. Eso se tiene que potenciar, ¿no? Mayor captación, ¿no? Se está hablando también de algunos proyectos de captación del agua del subsuelo, del valle de Cajamarca, ¿no? Eso implica tecnología, implica inversión también pública y ojalá también privada, ¿no? Para mejorar entonces el abastecimiento del agua que ojalá llegue pues en forma fluida, permanente, al 100% de la población de Cajamarca. Gracias. Gracias a usted, doctor Homero, por esa respuesta. Faltaría una pregunta también, que es justamente la que nos hace Andrés Castro Abanto. Él nos preguntaba si efectivamente hay este secuestro de carbono en La Jalca. ¿Cuál es la opinión acerca de las hectáreas que se están disturbando actualmente? Un contraste un poquito entre el secuestro de carbono y las hectáreas que se están disturbando. ¿Cuál sería la opinión? Nos dice el señor Castro. Sí, creo que le corresponde a Lucía, ¿no es cierto? Sí, cualquiera de los dos panelistas. A ver. Bueno, tengo conocimiento. A ver, ¿estoy? Sí. Sí. Bueno, Sí. el año pasado yo asistí a un foro organizado por el gobierno regional, donde se estaban llevando cientos de toneladas de tierra orgánica, de suelo orgánico, de las alturas de Cajamarca, principalmente de la zona de San Pablo y San Miguel, ¿no? ¿Y por qué se llevaban este suelo orgánico? Lo llevaban a la costa, ¿no? Sabemos que los suelos de la costa son suelos que tienen bajo contenido de materia orgánica y en la costa, ¿no? Tenemos el boom del arándano, ahora el Perú es el principal exportador de arándano en el mundo, también tenemos la palta, vamos por ahí segundo después de México. Entonces estaban llevando, y no sé si siguen llevando en la actualidad, este suelo orgánico para mejorar, ¿no? Las condiciones de suelo e incrementar la producción de estos dos. De estas dos especies frutales, entre otras. Entonces, al llevar, ¿no?, este suelo orgánico, se está afectando mucho este servicio, ¿no?, que brinda los suelos de La Jalca, que es almacenar carbono, que es capturar cantidades de carbono, porque ya están removiendo, están llevando este suelo y lo que se queda, ¿no?, ya es horizontes más profundos del suelo que ya no tienen esta misma capacidad. Se está interfiriendo con la recepción, con el almacenamiento, con la filtración de agua, se está interfiriendo, ¿no? Se está disturbando esa capacidad natural que tiene un suelo saludable de almacenar agua, de fijar carbono. Entonces, es algo, ¿no?, que no está bien que se siga haciendo, pero esperemos, ¿no?, que las autoridades tomen acción y frenen, ¿no?, que más suelos orgánicos se sigan perdiendo de nuestra Jalca Cajamarquina. Gracias. Gracias a ti, Lucía. Definitivamente yo comparto la opinión, pero creo que es importante también que aquí en Cajamarca se definan ciertos procesos. Recordemos que hace años estábamos llevando un proceso de zonificación ecológica justamente para determinar cuáles eran las mejores actividades que se podían hacer en cada uno de los pisos altitudinales. Yo creo que si retomamos a conciencia y retomamos de verdaderamente verificando y determinando cada piso ecológico, nosotros vamos a poder saber qué actividades se deben realizar en cada una de estas zonas ecológicas. Yo creo que si nosotros nos enfocamos en eso, vamos a tener justamente saber en qué lugar corresponde hacer cada actividad y así nosotros vamos a cuidar todas estas actividades que nos estaban mencionando. Bien, la última pregunta era para el ingeniero Santa María, ¿cómo desde Yanacocha cuidan el tema del agua en estas zonas de La Jalca? Bueno, gracias. Lo primero mencionar de que, bueno, nosotros utilizamos el agua solamente lo requerido para el proceso.
había un estudio ya de algunos años que mencionaba que Yanacocha, bueno, el 100% del agua que cae en la microcuenca del río Brandi, que es lo que lleva la ciudad de Cajamarca, 2% usaba la mina, 14% de la ciudad de Cajamarca y 84% iba al mar. Entonces, nosotros tratamos de, como mencioné hace un rato, la cosecha del agua es importantísima. Nosotros tenemos diques y reservorios que nos permiten regular esa agua. Entonces, nosotros usamos el 2%, esa agua lo tratamos de recircular en el proceso lo más que se pueda, ¿no? Para no de usar más agua de lo necesario, y eso hacemos la cosecha. Entonces, la cosecha del agua significa que trates de almacenar todo lo que puedas en época de lluvias para que lo puedas regular y soltarlo adecuadamente en época seca. Entonces, nosotros hacemos eso, tratamos de devolver el agua en época seca, y eso ha permitido, por ejemplo, de que tengamos producción en muchas áreas todo el año, no solamente estemos supeditados a las lluvias, ¿no? Hay que entender que la principal fuente de agua en esta región es la lluvia. Entonces, ese es uno, ¿no? Tratamos de usar lo necesario, cosechar el agua y regularlo, y no solamente eso, sino verificar la calidad, ¿no? Es importante, como les mencioné hace rato, no solamente el agua en cantidad, sino también en calidad. Tratamos de cumplir con los monitoreos. Existen normas nacionales, por ejemplo, el LMP para descargas o el ECA para cuerpos naturales, el ECA de agua. Entonces, tratamos de cumplir con eso dentro de lo posible, ¿no? Hacemos monitoreos y tratamos de garantizar esa calidad del agua, ¿no? Entonces, eso es importante de lo que hacemos. También, por ejemplo, tenemos muchos humedales, como el doctor Romero dijo, humedales y lagunas. Evitamos disturbarlas, ¿no? No, nuestros estudios de impacto ambiental actuales no están cayendo sobre estas áreas importantes, ¿no? Y no tratamos de disturbar más de lo necesario, ¿no? Bueno, más bien aprovechando la pregunta, ¿no? Justo el Museo del Agua es un espacio importante. De repente la persona que hizo la pregunta o algún interesado puede acercarse a ustedes y mostrar eso, lo que hacemos en Yanacocha. Ustedes tienen videos interactivos, muy importante y muy interesante de lo que hacemos con más detalle, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, gracias a ti, Jorge. Tenemos también un comentario, viene de Daniel Pilco Valles, dice: el Latido Perú comprende la importancia de la jalca como regulador ecosistémico. Muchas veces eso también genera una variación en la calidad del agua, por ello desde Latido conocemos y ayudamos a mejorar la calidad de aguas en las zonas altoandinas como la jalca de Cajamarca. Buena iniciativa la de dar a conocer estas zonas. Bien, justamente cuando se habla de estos temas de agua, jalca, minería, surgen un montón de preguntas. Todavía tenemos varias preguntas, pero ya son las 6:30 de la tarde y tenemos pues que respetar nuestros horarios. Yo quiero agradecerles a cada uno de los panelistas y bueno, quisiera que nos den sus comentarios finales, una conclusión final, para que nosotros podamos llevarnos esto así como que el corazón de toda su charla. Entonces, sus comentarios finales, por favor, doctor Romero. Y muchas gracias. Una vez más, mi agradecimiento por la invitación y felicitaciones al Museo Agua y Tierra Interactivo, al MAT, por toda la actividad que viene desarrollando, me parece ya por un poco más de 2 años. Es una tarea muy importante y una iniciativa muy, muy buena para que se marque en el aspecto educativo, para educar sobre ciencia, tecnología y otros aspectos que necesitan realmente saber los estudiantes y el público en general, ¿no? Y la jalca, bueno, es un ecosistema que, como estamos viendo, tiene diversas potencialidades, ¿no? Diverso, puede haber un aprovechamiento racional y sostenible de diversos recursos, ¿no? De los pastizales, de la ganadería de altura, de los animales silvestres como paisaje, como lugar turístico y, por supuesto, la minería, ¿no es cierto? En estas partes altas es que se da la minería metálica más importante. Hay que aprovecharla racionalmente y las empresas tienen que ser muy responsables desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Yo creo que eso hay que exigir y hay normas internacionales, nacionales, regionales y locales para eso. Gracias. Excelente, gracias doctor Romero, gracias por estar acá, muchas gracias por su participación y estar siempre con la población de todo Cajamarca. Lucía, por favor, tus comentarios y tus palabras finales. Okay, yeah. Agradecer, ¿no?, la invitación
Bien, entonces las palabras finales y los comentarios finales entonces del ingeniero Jorge Santamaría, agradecerle por estar acá y por favor sus palabras y comentarios, ingeniero. Muchas gracias, agradecerle a los organizadores. Sí es importante mencionar los espacios naturales, son importantes, no podemos dejar de lado, como mencioné hace rato, no nos enfoquemos en el macro, sino pensemos que nuestras acciones individuales tienen un impacto importante en el medio ambiente. Entonces, como le dije, les invitamos, ¿no? Es una lástima que la situación actual no permita visitar y llevar gente a la mina de visitas. Sin embargo, el Museo Interactivo tiene muy buena información y muy buena calidad. Yo los invito a que se acerquen y puedan compartir y puedan ver un poco más de lo que hacemos por el medio ambiente y por la región Cajamarca y el país. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, voy a dar pase finalmente a Violeta Vigo, que es pues la cabeza de ALAC, una de las principales gestoras de este museo por el cual estamos escuchando esta charla tan importante para que nos dé la clausura de este evento. Adelante, Violeta. Gracias, Daisy, ¿no? Fueron 60 minutos de gran aprendizaje. El Museo Agua y Tierra, en su afán de informar, educar y comunicar, hoy día a través de estas brillantes exposiciones, ha mostrado la riqueza vegetal, animal, mineral que están en nuestras alturas andinas, así le llama el doctor Homero. Se habló también, y eso quiero resaltar, el compromiso del hombre para hacer el uso racional de nuestros recursos naturales. Estaremos nuevamente con ustedes el día 22 de marzo, celebrando el Día Mundial del Agua, y donde llegaremos también con otra charla interesante en este compromiso que tenemos con informar, educar y comunicar. Muchas gracias, doctor Homero, gracias, Jorge, gracias, Lucía. Y estaremos pronto dirigiéndonos también a la población cajamarquina. Gracias a todos por su participación y nuestro compromiso para contribuir al desarrollo sostenible de Cajamarca. Muchas gracias.